Ahora vamos con una de las recetas más complejas de este recetario y es un rack de cordero y es compleja no porque sea difícil en sí la receta, sino porque tiene mucho detalle y esa es la gracia de este video. Que yo los lleve de la mano para que esos detalles no se pierdan y la receta quede perfecta. Lo primero que vamos a necesitar es una cacerola bien caliente y con aceite de oliva vamos a sellar tanto la cebolla como el ajo. Tengo ya la cebolla y el ajo entero, no pasa nada, y la cebolla troceada. Vamos a agregar y se va a escuchar cómo empieza a sellar. Esto se va a llevar aproximadamente 10 minutos y una vez que la cebolla esté translúcida, vamos al siguiente paso. Bueno, como podrán ver, la cebolla y el ajo ya empezó a dorar. Vean el color que empieza a agarrar. Y antes de que se queme, vamos a poner zanahoria, apio y puro picados. Incorporamos muy bien. Y esta parte de la verdura, que nosotros llamamos breza, que es la parte base para un fondo, la vamos a trabajar durante unos 10 o 15 minutos más, hasta que esta verdura esté suave. Si tienen una tapa, se deja sudar un poquitín y vamos abriendo y cerrando de manera que la verdura no se queme, pero se empieza a cocinar muy bien. Mientras la verdura se está cocinando, por aquí tengo lentejas únicamente hervidas con sal, no hay más, agua y sal, que estén suavecitas. Después, apio crudo. Esta va a ser una ensaladita de lentejas muy fresca. Un poquito de calabaza, que también es deliciosa cruda. Y zanahoria cruda. Toda esta verdura la vamos a mezclar con las lentejas. Vean qué bonita ensalada. Le vamos a agregar el aceite de oliva. Esta ensalada remite un poco a los cuscús, que tiene una mezcla de verduras bastante particular. Y vamos a ponerle jugo de limón amarillo. Importante que no se nos vayan las semillas. Mezclamos muy bien. Vamos a agarrar hojitas de perejil. Vamos a partir y las vamos a picar. No tiene que ser un picado tan fino, pero a diferencia del perejil que usamos para el bacalao a la vizcaína veracruzana, sí va a ser un poquito más fino. ¿Por qué? Porque vamos a buscar que los trozos sean del tamaño de una lenteja o a lo mucho de las verduras que tenemos picadas de manera muy uniforme. Entonces vean, no tiene que ser tanto esfuerzo, no tenemos que pasar horas picando el perejil. Únicamente con 6-7 pasadas tenemos un perejil medio fino y con esto es suficiente. De aquí nos vamos por acá. Seguimos incorporando y dejamos que nuestra ensalada de lentejas repose mientras hacemos el rack de cordero. Bueno, pues aquí tengo mi rack de cordero y es fundamental poner sal por ambos lados y pimienta. Este es el lado de las costillas y después le vamos a dar vuelta. Bien de sal y pimienta. Para esto, mi verdura ya está prácticamente así tronada. Vean cómo ya está evaporando el agua. La cebolla está prácticamente translúcida. Y en esta misma cacerola voy a hacer a un lado la verdura. Vean cómo vamos a dejar este hueco en medio. Se le va a subir al máximo. A eso nos referimos cuando decimos hacer un hoyo en medio de una cacerola. Sobre todo de un sofrito cuando estamos haciendo un estofado. Estas cocciones a larga temperatura. Vamos a girarlo un poco. Se escucha muy bien cómo empieza a sellar. Y si es necesario, ponemos un poquito más de aceite. Y para que no pierda temperatura, tapamos por un minuto. Vamos a abrir. Vean cómo no perdió temperatura. Con ayuda de unas pinzas, vamos a dar vuelta. Vean qué bonito doró. Doró espectacular. Y aquí vamos a agregar los chiles pasilla, que empiecen a sudar, la cerveza tiene que ser cerveza oscura justo para esta salsa
finalmente el fondo de res. Dejamos que hirviera no más de 2 minutos. Vean la cerveza, el fondo, el rack de cordero. Y en este punto lo que vamos a hacer es retirar el rack. Únicamente dejamos que hirviera. Y en cuanto empiece a bullir la salsa se retira. ¿Por qué? Porque la mejor manera de comerse este cordero es rosadito al centro. Pasado de medio, 3/4 a lo mucho. Y si lo dejáramos los 25 minutos que dura la reducción de la salsa, se nos va a pasar el término. Entonces retiramos, dejamos 25 minutos aproximadamente que reduzca la salsa y después acabamos tanto la salsa como la cocción del cordero. Bueno, ya pasaron los 25 minutos y si se dan cuenta no es muy espesa la salsa, pero con la reducción que tiene y la verdura que vamos a licuar va a tener la consistencia exacta. Vamos a sacar primero los chiles y los vamos a sacar porque les vamos a retirar el pedúnculo antes de licuar. ¿Qué pasa si se queda el pedúnculo? Lo que puede suceder es que amargue un poco la salsa. Y de por sí, la cerveza oscura ya tiene notas amargas que son lo suficientemente justas para el cordero, pero nos podemos pasar con el pedúnculo. Entonces hay que retirarlo y el resto lo vamos a licuar. Ahora sí, a licuar. Mientras licuamos la salsa, aprovechamos para lavar la cacerola y entonces ahí mismo ponemos aceite nuevamente y en este punto es en el que se le da el término al cordero. Al ser un rack, por dentro va a estar totalmente crudo todavía. Vamos a sellar nuevamente. Y le vamos a dar un par de minutos por cada lado. Le damos vuelta. Y un par de minutos después vamos a poner la salsa. Tenemos la salsa licuada. Y tapamos. Pues muy bien, ya lo dejamos cocinar durante 10 minutos aproximadamente. Y en este punto vamos a retirar ya el cordero de la salsa. Y lo pasaremos a la tabla para cortarlo. Perfecto. Vamos a servir nuestra ensalada de lentejas, que con el jugo de limón, aceite de oliva, se empezó a impregnar en la verdura. Y vean cómo no hizo falta cocinar la verdura. Lo crujiente del apio y de la zanahoria se mantiene, la calabaza tiene una textura muy muy rica. Y la lenteja cocinada, únicamente al punto, sal, aceite de oliva, jugo de limón y es todo. Le ponemos por ahí algún brotecillo, alguna hierba, le va a venir muy bien, el hinojo le va espectacular. Traemos la salsa en la base de nuestro plato, es una salsa muy rústica, derivado de la cocción de la breza, de la verdura, cerveza, jugo del cordero y después vamos a poner unas cuantas costillitas del cordero. Este es un plato muy casero y vamos a contrastar la parte intensa del cordero y de la salsa con unas florecitas de saúco. Tenga un poquito de detalle, no tan intenso, un poco de hinojo bronce que tiene
un sabor anisado muy particular y que va a ir muy bien con la salsa. Pues ahora sí, con una ensalada muy fresca y una salsa tradicional con un sabor potente como el cordero, estamos listos para disfrutar esta comida.